el Alcalá de Guadaira. Dos de los cinco equipos murcianos se enfrentaban entre sí esta tarde, eran los mejor clasificados. El Real Murcia y el Lorca lo hacían en el estadio Artés Carrasco. Esa es una oportunidad echando, futbolista del Real Murcia, a los 33 minutos. Cuatro exjugadores del Murcia ha habido en el equipo titular del Lorca: Olivares, Casabella, Sebas y Rubén Quintero, y Benigno Sánchez, que llegó a entrenar también al Murcia. A los 40 minutos, Quintero tira puerta, Alberto Cifuentes han visto cómo evita el tanto justo antes del descanso. Esta ocasión, otra para que el Real Murcia hubiera anotado el 1-0, Abraham Noé no lo consigue, y ya en la segunda parte veremos cómo es expulsado el primero de todos los que ha habido en el partido, el exterior zurdo del Lorca, Sebas. Ahí le van a tener por esta acción. Fíjense el patadón que suelta, golpea a Chando en lugar de golpear el balón. El árbitro considera que es merecedora esa acción de expulsión. Muy probablemente no tenía intención, pero la acción merece la roja directa. Roja directa también al visitante Abraham por supuestamente agredir al lateral Germán. Digo supuestamente porque ha sido tan rápida la imagen que nuestra cámara no ha recogido el instante de la presunta agresión. No es la primera vez que lo hacemos. Hemos regalado la expulsión, eso ha dicho el entrenador del Murcia. Dos partidos sin ser convocado por Iñaki Alonso y Daniel Aquino. Ahí le tienen. Ha entrado a jugar media hora, relevando a Cañadas. Y al filo de la media hora, penalti a favor del Lorca. Tarjeta amarilla para Óscar Sánchez. Y Jaime va a ser el encargado de ejecutar el tiro penal y de anotar el gol, el único gol de la tarde. Bate a Alberto Cifuentes. Al rato, después de esta acción, Óscar Sánchez verá la segunda tarjeta amarilla, por lo que es expulsado. Benigno ha dicho que su equipo ha planteado el partido que le convenía, una guerra de guerrillas, cuando tenía el balón y cuando no lo tenían. Esta es la segunda amarilla de Óscar Sánchez, expulsado el futbolista del Real Murcia. Esta semana en Onda Regional, a propósito de Aquino, Sergio Fernández, el coordinador deportivo, atribuía razones personales del jugador su bajo rendimiento deportivo. Hay que saber competir en todos los partidos, ha dicho el entrenador del Murcia. El Lorca ha jugado su partido y ha sacado del encuentro al Murcia, eso ha dicho Iñaki Alonso. En el complemento, en el tiempo añadido, Quique García también es expulsado por simular un penalti. El Murcia acaba el partido con 8 jugadores. Va a tener 4 bajas por suspensión en la próxima jornada contra el Caravaca: Albiol, Abraham Noé, Óscar Sánchez y Quique García. Esta es la última de las 3 expulsiones que ha sufrido el equipo grana esta tarde en el estadio Artés Carrasco, donde había más seguidores del Real Murcia que del equipo anfitrión. Poco más de 1.500 espectadores. Yo creo que el equipo ha dado la cara, lo que no ha sido es inteligente. En lo que ha propuesto el Lorca, que era una guerra de guerrillas, hemos entrado como pardillos. Y cuando entras como pardillos, pues te pasa que te expulsan a 3 jugadores. Nosotros hemos planteado el partido que creíamos que nos convenía. Hemos hecho, creo que, un despliegue físico importante ante un rival que es el líder de la categoría por méritos propios y que hoy realmente creo que se ha encontrado con un Lorca que sabía lo que tenía que hacer cuando tenía la pelota y cuando no tenía la pelota.